Me voy hasta Sinaloa para actualizar el caso de El Mayo Zambada, que como decía ayer el mismo Ricardo Ravelo, pues esto ya se convirtió en una narconovela. Sí, pero al decir novela es que es literatura y la novela es ficción. Yo lo que he estado diciendo es que desde la semana pasada es, esto ya es la realidad mexicana. Esto ya es lo que es, pues, la sociedad narca de una parte del país o de mucha parte. O el narcotráfico institucionalizado, que ya tiene rato, no es nada nuevo. O como decíamos también en esta mañana en el gimnasio, ya son conversaciones. Saludos, mi Sharpe, decíamos, es cierto, pues que siempre ha estado ahí, solo que estaba tapado. Pues es que siempre ha estado ahí. Siempre ha convivido la delincuencia con el gobierno, por favor. La cuestión es que, ¿qué vamos a hacer con todo esto y qué más viene? A ver, ¿cuál es la actualización? Ayer sale Francisco Labastida y dice, Rubén Moya llegó con el apoyo del narco. Hoy sale la acusación al hijo. A ver, el escolta que apoyaba, el escolta oficial, un policía estatal que estaba cuidando al Mayo Zambada. Vaya información, el video ayer revelado de manera oficial, pues en donde no se ve, Melesio Cuen. ¿Por dónde empezamos, Marco Vizcarra? Bienvenido, buenos días. El periodista que le ha dado amplio seguimiento a esta información desde Culiacán. Mi estimadísimo, bienvenido de Revista Espejo en Sinaloa, corresponsal también de Reforma y de diferentes medios. Bienvenido, Proyecto Puente, Marcos. Buenos días, ¿qué tal, Alberto? Qué gusto escucharte. ¿Por dónde empezamos? Pues, bueno, ya hace justamente unos días platicamos, ¿no?, sobre cómo esta carta causaba revuelo muchísimo en Sinaloa, incluso a nivel nacional y fuera de México, sobre cómo se hacen vinculaciones o señalamientos directamente contra un gobernador, que es el caso de Rubén Rocha Moya, y también cómo se hace un señalamiento muy particular sobre Héctor Melesio Cuen Ojeda, un político que fue asesinado la noche del 25 de julio, el mismo día que fue detenido el Mayo Zambada en Estados Unidos. ¿Dónde empezar específicamente? Ahora creo que ahora lo que tenemos que analizar, lo que ha estado surgiendo sobre todo, es cómo ha habido inconsistencias en el caso, en la investigación, pues, del asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Hay por lo menos, ayer incluso decía el presidente de la República, hay por lo menos dos versiones de cómo habría sido asesinado. Una de ellas que fue dada por la persona que es el único testigo, quien acompañó a Héctor Melesio Cuen Ojeda durante todo el día y que habría manejado la camioneta que lo llevó hasta una clínica privada cerca del centro de la ciudad. Esa versión inicial, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, ha sido que fue un intento, mejor dicho, de robo, mientras era llevado a cargar gasolina para la camioneta. Un intento de robo que habría sido ocasionado, según la versión inicial, por dos muchachos que se habrían apostado una hora en la camioneta para poder intentar despojar la camioneta. Sucede que la Fiscalía General del Estado revela el video, se da a conocer, en este video no se observan los balazos, se supone, de acuerdo a la misma versión de la Fiscalía, Héctor Melesio Cuen Ojeda recibió 4 impactos de bala. No se observa en este video, ciertamente no somos ni los especialistas en los temas, pero que conocemos que por lo menos una bala o un disparo, mejor dicho, provoca, pues, como un tipo flash, ¿no? Una luz. No sucede con esto. Lo que sí se observa es que en este video es que en menos de 4 segundos un muchacho se habría asomado a la camioneta, se había bajado de una motocicleta, se asomó a la camioneta donde viajaba Héctor Melesio Cuen Ojeda, le abre la puerta del copiloto donde viajaba Héctor Melesio Cuen Ojeda y le habría disparado en ese momento, según lo que dice la fiscal general, Sara Bruna Quiñones Hernández, y se habría retirado. Estamos hablando de todo esto, sucedió en menos de 4 segundos. Entonces, nunca se ve un forcejeo como en la primera versión se mencionaba. Ahora bien, sucede, pues, que Ismael El Mayo Zambada da a conocer en una carta que, en su versión, que el señor Cuen Ojeda habría sido asesinado en Huertos del Pedregal, donde el mismo Mayo Zambada habría sido secuestrado. Esta versión ha sido con crédito o se le dio crédito de parte de la fiscal general del Estado, y mencionaba ella en conferencia de prensa hace 2 días, decía,
por estas versiones tenemos que mandar llamar otra vez a este testigo, el único testigo presencial de los hechos, porque nos resulta sospechoso. Es decir, ampliaban hacia otra versión. Justo por eso ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador también reconocía que por lo menos había dos versiones. ¿Qué sucede ahora, Luis Alberto? Que la Fiscalía General de la República es la que atrajo ya el caso a partir de la tarde del lunes, y todo lo relacionado con el asesinato de Héctor Mauricio Cohn Ojeda va a tener que ser dado a conocer por la Fiscalía General de la República. Es decir, por ahora, digamos que toda la información correspondiente a esto y a otros datos más también relacionados con la detención de Ismael Zambada García, o si habría salido Ismael Zambada García desde Culiacán, como por ser datos, dijo la fiscal, de relacionados con delincuencia organizada, pues los trae la Federación. Eso, Luis Alberto, es lo que ahora mismo acá en Sinaloa ha abierto sí una tensión. Si ya tenemos una tensión de seguridad, pues también habrá una tensión política sobre todo esto que ha ocurrido alrededor del asesinato, insisto, de Héctor Mauricio Cohn Ojeda. Pero tensión, porque si lo arroparon los gobernadores de Morena, lo arropó Palacio Nacional, que la verdad para mí, obvio, lo arroparon por órdenes de Palacio Nacional. Los gobernadores de Morena no se mandan solos. Es decir, pero lo arroparon. Claro. Lo exculparon, se adelantaron al gobernador de Sinaloa, ¿no? Exculpándolo. Ahora bien, pues la sede fue Culiacán, que para mí, yo digo, ¿por qué también Rosa Isela se adelantó a decir que el avión había salido de Hermosillo, de Sonora, cuando no, pues no lo tenían amarrado? Es decir, y resulta que no, salió de Sinaloa, según Estados Unidos también. Ahí fue un error de manejo informativo con la secretaria de Seguridad, próxima secretaria de Gobernación, y el presidente. Es decir, por eso no es una narconovela, es la realidad mexicana. Y ahora, investigando la Fiscalía la Fiscalía General de la República, ¿se irá a saber algo realmente, Marcos? Porque pues están acusando también al gobernador, se le ha venido el mundo encima allá, Marcos. No sé, la verdad es que no sé. Hemos conocido otros casos que han llegado en su momento a la Procuraduría General de la República y que hoy, siendo Fiscalía General de la República, siguen sin resolverse. Podríamos suponer muchos escenarios. Y quisiera comentar esto de la atención. Ciertamente se arropó por gobernadoras y gobernadores, tanto quienes están ahorita gobernando como quienes son electos, y también por el presidente del partido, próximo secretario de Educación, Mario Delgado. Pero sucede lo siguiente también. Existe esta tensión política porque hay que ponerlo en contexto. Héctor Mauricio Cohn Ojeda era un político sinaloense muy destacado, que tenía mucha presencia en Sinaloa, que además era diputado federal electo por el PRI, y que en su momento llegó a negociar con el PRI, con el PAN, con la maestra del Bester Gordillo, cuando Nueva Alianza, llegó a negociar con Morena, incluso acompañó la campaña de Rubén Rocha Moya. Él fortaleció la campaña de Rubén Rocha Moya durante 2021. Y por lo menos desde hace un año, además era exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y desde por lo menos desde hace un año el gobierno del Estado, el Congreso del Estado y el gobierno del Estado han insistido en que se debe hacer una reforma a la ley orgánica para poder cambiar todo aquello que se hizo en 2006. ¿Qué fue lo que sucedió? Que se dio un poder muy fuerte, casi absoluta, al Consejo Universitario a través de una iniciativa que Héctor Mauricio Cohn Ojeda, siendo rector, propuso ante el Congreso del Estado. Esta reforma pasa, se aprueba, y el voto universal de los estudiantes y de los maestros y los administrativos para elegir rectores y directoras y directores, pues finalmente se acaba y queda todo en un consejo universitario. Este consejo está integrado actualmente, después de ya bastantes años, estamos hablando de 18 años, Luis Alberto, está prácticamente integrado por una mayoría de personas que están afiliadas al partido sinaloense, que es el partido que fundó Héctor Mauricio Cohn Ojeda. Contigo que están, la mayoría, estamos hablando de por lo menos 9 de cada 10 personas están afiliadas al partido sinaloense. Mire, y lo mismo sucede con los directores y directoras. 9 de cada 10 están afiliadas al partido sinaloense. Y lo mismo sucede cuando vemos el gabinete de la rectoría. Incluso cuando volteamos a ver el gabinete de la rectoría, y quiero que lo pongamos en perspectiva,
el actual encargado del despacho de la rectoría fue diputado local por el PAS y era el secretario particular de Héctor Melisio Cuen Ojeda antes de ser diputado. Entonces, sí. Sucede esto, pero además, insisto, existe esta tensión política desde hace un año porque había, o hay, mejor dicho, una discusión sobre si se debe o no se debe reformar la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entonces, sucedía que justo Héctor Melisio Cuen Ojeda había sido uno de los interlocutores para solicitar en su momento a la Secretaría de Gobernación, cuando estaba Dan Augusto López, que se hiciera una mesa de diálogo para negociar, si no negociar, sí a dialogar, creo que es la palabra correcta, sobre qué se podía hacer y qué no para no transgredir palabras textuales de la universidad y de funcionarios de la universidad, no transgredir la autonomía de la UAS. Sí. Entonces, todo esto que te estoy platicando ha sucedido durante todo un año. Y voy a añadir un dato más muy breve. Durante todo este año también ha habido, a partir justamente de esta intención del gobierno del Estado y el Congreso del Estado, ha habido también por lo menos 8 procesos penales en contra de funcionarios y exfuncionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entre ellos, el hijo de Héctor Melisio Cuen Ojeda. Es lo que te iba a preguntar, que, por cierto, el hijo, ¿no? Hace 2 días fue vinculado a proceso, ¿no? Por uno de estos casos de corrupción. Entonces, todo esto les ha ocurrido durante un año. Cuando hablamos de una tensión política, va mucho más allá de estos abrazos que han hecho los gobernadores de los estados, los gobernadores que se encuentran ahorita en funciones y los electos. Sino todo lo que engloba. Pues, claro. No, todo lo que engloba. No te estaba cuestionando a ti, por supuesto, mi estimado. Era más bien cuestionaba a lo que decías. Sino yo estaba ironizando de que, oye, pues si lo arroparon la estructura de Morena, de manera innecesaria, todos los gobernadores, Palacio Nacional, es decir, digo yo, ¿cómo, para qué? A eso me refería, ¿no? Pero no, obvio, tú traes la película completa y describes muy bien. Cerramos con el hijo, entonces está siendo procesado, está siendo vinculado a proceso, el hijo, por despido de recursos de Melisio Cuen. De hecho, este caso es, no solamente se le lleva al hijo de Héctor Melisio Cuen, pero hay otros casos, ya si no me equivoco, son otros 6 casos donde se le vinculan directamente, bueno, donde se le vincula a él y a otros funcionarios de la UAS por haber participado también en compras o posibles compras irregulares y o contrataciones irregulares para la Universidad Autónoma de Sinaloa. Vaya información. Marcos, te mando un abrazo como siempre y estamos en contacto. Gracias por el... Muchas gracias, Alberto, ¿verdad? Qué gusto. Igualmente, un gustazo. Esa es la situación de la narcopolítica mexicana.